Alguna vez tendremos alas. Yo creo que es bien importante también mencionar a Alberto Estrella porque él fue una clave muy importante para mí. Y fue una telenovela donde era una relación muy pasional y ella estaba enamorada del cuñado, que era Humberto Zurita, y no lo disimulaba en absoluto. Pues ese fue un protagonista muy mañoso que me dio Florinda Mesa, donde no llevaba el primer crédito, pero era el protagonista de la telenovela. Fue una historia maravillosa. Definitivamente es de mis novelas favoritas. Porque era un personaje muy fuerte que podía llegar a tener toques de antagonista, pero era muy pasional y luchaba por sus objetivos. Entonces, ese fue un personajazo.